Bueno, siguiendo con el mismo asunto del video anterior, llegó mi alma gemela a mi vida en este momento, Rodrigo. ¿Qué hago? Tengo miedo de volver a joderla. Esto es muy común. Llega un gran amor, de pronto tu pasado, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste mal por una persona, queda como olvidado mágicamente. ¿Por qué? Porque está presente en este momento la energía del amor, del enamoramiento. El amor y enamoramiento son cosas distintas. Hay una nueva persona en tu vida. Eso genera que tu cuerpo se renueve. Es como si llegara la primavera, tu cuerpo se renueva, florece, rejuvenece, cambia tu energía. Entonces, cuando cambia tu energía, tú no vuelves al pasado, pero no significa que uno haya sanado el pasado. Porque las heridas del pasado, a veces uno no es consciente de que están, pero están en lo profundo de la mente. Entonces llegó un gran amor, experimentá, viví ese gran amor, pero empezá a trabajar en vos mismo o en vos misma para sanar esas heridas que no están alojadas más que en la mente. Y por supuesto que si uno eso lo deja estar, en algún punto eso se va a manifestar, ¿no? O sea, las cosas que no sanamos, que no sacamos, las cosas que no perdonamos, no nos perdonamos a nosotros mismos, que no perdonamos a los demás, la oscuridad que podemos tener como seres humanos porque nos han herido y hemos herido, si eso no sale y no sana, se manifiesta. Eso pasa en la vida de todas las personas. Se puede manifestar en 5 minutos, en 5 meses, en 5 años o dentro de 30 años. Eso no lo sabe en realidad nadie. Pero sí por experiencia, hay personas que les llega un gran amor y lo joden porque otra vez se manifiesta, se brota hacia la superficie. Esto que explico yo, ¿y cómo se ve, Rodrigo, cuando brota esto? Y de pronto empezás a sentir inseguridad, empezás a sentir miedo. Esta persona no me hará lo mismo que la anterior, porque a la anterior yo la amé, me dijo que me amaba, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro en mi vida y que íbamos a tener una vida buena y sin embargo no le importó nada y se fue. Esta persona no me hará lo mismo, entonces empiezan los miedos, los temores. ¿Y de dónde salen los miedos y los temores si la persona que hoy está contigo se está comportando bien y te ama de verdad? Salen de lo profundo de la mente, de todo lo que has experimentado en el pasado. Entonces, en esos casos hay que hacer limpieza. O por lo menos es lo que sugiero yo si es que busca la ayuda de personas como yo, ¿no? Si usted va a un terapista, el terapista le va a hacer hablar de su infancia y está muy bien, no digo que esté mal. Pero hay que hacer limpieza energética acompañada de trabajo mental, emocional, pero que vaya hacia el inconsciente, hacia lo profundo de la mente. Porque a veces la persona dice, mire, Rodrigo, sí, mi expareja se portó muy mal, es el peor hombre del mundo, me hizo daño, me pegó, me mintió, fue infiel y un montón de cosas horribles. Pero ya está. Y al poco tiempo esa misma persona que dice, ya está, ya pasó, empieza a sentir celos, desesperación que no sabe de dónde viene, empieza a tener enfermedad, supongamos en la piel, que es de origen desconocido, o sea, no sé, no tengo ningún virus, nada, no tengo herpes, se brota mi piel. ¿De dónde sale eso? Sale de lo que tú crees que ya pasó, no pasó, está dentro tuyo. Entonces hay que reprogramar el inconsciente de la persona. Yo lo trabajo a través de visualizaciones, meditaciones, también ir hablando, ir viendo un poco mi video, por lo menos esa es mi manera de llevarlo adelante, haciendo limpiezas energéticas. Y dándole tiempo a eso, y dándole tiempo. Porque si no, y vuelvo a algo que yo digo todos los días como disco rayado, la persona cuando llega un gran amor y la cosa no funciona, la persona dice, pero ¿no será que me hicieron brujería? ¿Y no será que la brujería está dentro nuestro a veces y nosotros nos las hacemos nosotros mismos de manera inconsciente y culpamos a otro?